Mi nombre es Liliana Marcela Guerra. Pues yo soy violinista profesional. Desde muy temprana edad empecé a estudiar en la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colombia. Luego hice mi carrera profesional en la Corpas y luego en la Universidad Sergio Arboleda. Posteriormente pues he hecho unos estudios de maestría en musicología en la Universidad Internacional de Valencia en España. Y actualmente pues estoy cursando unas materias de doctorado también en musicología en Argentina, en la Universidad Católica de Argentina. Y pues me gusta mucho obviamente la música académica, clásica. He tenido la oportunidad de tocar en diferentes orquestas, como en la Orquesta Sinfónica Colombia Joven, en la Camerata Cristancho, en la Orquesta de la Radio Amadeus en Argentina, también en la Orquesta de la Radio Nacional Argentina estuve tocando un tiempo, bueno, en muchas otras orquestas, pero también me gusta mucho lo que es la música latinoamericana y las músicas del mundo, así que otra parte de mi carrera la he enfocado en lo que son las músicas colombianas. Actualmente soy violinista del septeto colombiano, con el cual hemos ganado los principales concursos de música andina colombiana de nuestro país. Y bueno, también he hecho parte de otras agrupaciones como el Octeto Maldonado en Argentina, también otras en México. Y he sido profesora universitaria por más de 6 años. Me he dedicado pues a la docencia del instrumento para todas las edades y los niveles. Y también me dedico a la investigación musical, a la asesoría de lo que son las tesis de pregrado universitario y ahora actualmente pues al desarrollo de una investigación en curso sobre el paisaje sonoro. En el modelo que te construí es un Guarneri del Gesu. Se llama il canone, ¿sí? Es el instrumento que tocaba Paganini. Entonces, bueno, le puse unos accesorios de ébano, tiene unos microafinadores internos y espero pues que te guste el color, es un color rojo oscuro, y pues también tiene un puente súper de alta calidad. Espero que te guste, tócalo, me dices qué sientes y cualquier cosa que le podamos hacer en el alma, modificarle, algunos ajustes, me vas diciendo. Vale, muchas gracias, Juan. ¿Y más o menos cuánto tiempo te demoraste en la construcción de este violín? Pues en horas de trabajo son más o menos 2 meses de horas de trabajo, sí. Trabajando todos los días, 8 horitas, wow. Más o menos. Qué muy lindo, me gusta. Vamos a probarlo. Voy a afinarlo primero un poquito. Okay. Probar un poquito la sonoridad. Súper equilibrado, ¿no? Es un sonido redondo y es muy equilibrado tanto en los bajos, en los medios y en los agudos. Me gusta un montón. ¿Qué tal sientes el mango, la altura de las cuerdas? Bastante cómodo, digamos, siento que el mango, como yo tengo un poco la mano un poquito más pequeña, se adapta un montón, está súper suave para hacer los cambios de posición. Y la altura de las cuerdas, en comparación con el instrumento que tenía antes, es muchísimo más cómodo, están un poco más bajitas, lo que permite que uno cambie de posición con más facilidad. Está muy muy lindo, muchas gracias. Me gustaría pronto probarlo un poquito con diferentes tipos de música que yo interpreto en el instrumento. Okay. Quisiera tocar un fragmento muy pequeño de la sonata en re mayor, número 4 de Händel para violín. Vale. Voy a probarlo mientras me acostumbro un poco a su sonoridad, a la disposición de la afinación. Thank you.
clásica, esta que es barroca, tiene una sonoridad bastante dulce. Siento que se acopla muy muy bien, digamos, si yo quisiera tocar en una orquesta clásica o sinfónica o filarmónica, creo que me encanta mucho la sonoridad que el instrumento está proyectando también para este tipo de música. De pronto quisiera probarlo ahora con algo colombiano, un pequeño fragmento, porque pues tú sabes que yo no solamente hago música clásica, sino que a mí también me gusta hacer música colombiana y también músicas del mundo. Entonces pues creo que una de las cosas de las cuales hablamos es que el violín tenga como esa capacidad de adaptación, ¿no? Sí, que sea versátil, que sea un, que el sonido sea noble, ¿no? Eso es importante, claro, para todos los músicos. Claro, porque hay personas que se especializan solo en un género y necesitan una sonoridad específica. Pero, digamos, al interpretar música tan diversa, pues sí es importante que el instrumento pueda tener una respuesta como a esas necesidades, en mi caso personal, musicales. Ahora quisiera probarlo con música colombiana, de pronto con un pasillo, porque es bueno ver el contraste entre un poco la música clásica o erudita y la música quizás latinoamericana, en este caso colombiana. Vale, escuchemos. Entonces, esta se llama Despacillo, por favor. Es un pasillo de Luis Carlos Saboya. Le cuadro acá un poquito esto. Responde muy bien, sí, ¿no? Es muy equilibrado, muy se siente cálido, me gusta mucho. Y como el registro bajo y agudo estaba bastante parejo, o sea, te escuché muy bien como como ese equilibrio, ¿no? En relación al anterior repertorio, quería escuchar eso, como los bajos, tiene los suenan bajos, bien. El proyecta súper sí, bien, me parece. Responde de una, está me chévere, encanta, sí, suena encanta. Chévere, está bien. ¿Sabes? Otra música que me gusta mucho, hablando del repertorio latinoamericano, es el tango. Y el tango tiene unas características de interpretación bien contrastantes, ¿no? Como a veces son unas melodías muy cantables, como muy expresivas, y a veces esas mismas melodías las expone de manera muy corta, con unos staccatos a veces muy marcados. Entonces,
quisiera probar la respuesta del instrumento frente como a ese contraste, ya no tanto del sonido como tal, sino de los matices y de la interpretación. Entonces creo que esta puede ser una buena oportunidad para eso. Y bueno, entonces este es un arreglo del maestro Mauricio Marcelli, del Choclo, que es una melodía del tango argentino. Versátil, suena bien, suena muy bien. Sí, Juan, muchísimas gracias. De verdad que desde que empecé a tocar el violín siempre soñé con este momento de poder tener mi instrumento propio, elaborado por un luthier, por un profesional en este arte tan hermoso que también valoro mucho. Y pues contarte que a lo largo de mi carrera tuve varios violines, pero todos siempre eran comprados. No los había podido mandar a hacer porque sé que este, pues llegar a este nivel ya requiere como un poco más de decisión en la carrera profesional, también en la parte pues económica y sobre todo pues en poderle explicar a alguien que pueda traducir con sus manos cómo quiere que uno como músico sienta el sonido del violín, y eso no es nada fácil, así que yo valoro un montón tu trabajo y el de todos los luthieres. Y la verdad que me siento muy orgullosa y muy contenta para mí es todo un honor poder tener este instrumento realizado por tantas horas de trabajo y pues que es hecho totalmente a mano. Y pues la verdad me voy muy muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad que me da la vida de poder tener por fin mi violín propio. Vale, gracias Lili por creer en mi trabajo, por confiar. A mí me gustó realmente haber hecho ese instrumento para ti. Creo que me encanta que podamos haber elegido como unas maderas flameadas, que era algo que tú estabas también buscando, ¿no? Tener un instrumento con unas maderas de calidad, flameado, este flameado tan hermoso. Haber logrado el color después de tantos ires y venires. Creo que logramos como el color rojo oscurito que querías, y la verdad que te agradezco mucho confiar en mi trabajo y me alegra mucho que en este momento tengas un instrumento profesional, un instrumento de luthier, y que valores
el trabajo que hacemos como luthieres, que reconozcas pues el esfuerzo, el detalle, las horas, no solamente en la construcción de este, sino pues todo el tiempo que uno viene perfeccionándose como profesional, y pues que lo reconozcas adquiriendo un instrumento de esto. También te agradezco mucho eso. No, muchas gracias a ti y me va muy, muy, muy feliz. Gracias. Bueno, me alegra.